Fala galera do canal Fute Rápido, me chamo Julinha e o vídeo de hoje é sobre Vinícius Júnior. Então, jornalista espanhol disse que Vinícius Júnior deu vida a Benzema. Mas antes de começarmos o vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal para ajudar na divulgação e valeu! Se dice que Benzema explota quando se va Cristiano, que era o melhor sócio e tal. Bueno, pues quizás el Benzema de Cristiano es Vinícius para él, ¿no? Porque el talento del francés, bueno, balón de oro, plata y bronce, eso está claro. Pero la aparición de ese muchacho le ha venido pues a alargar la vida, ¿no? ¿Cómo se puede encajar ahí a Mbappé? Pero bueno, se imagino que habrá manera de hacerlo. Y es que el peso específico del Madrid, le preguntaba en el otro día a Carlo Ancelotti, oye, ¿estás preocupado porque tu equipo depende de Karim Benzema? Y dijo, sí. me gusta depender de Karim Benzema. ¿Tú lo ves bien o crees que el Madrid lo puede hacer distinto? No, creo que como equipo juega mucho mejor el City. Pues hoy se notó, ¿no?, que los argumentos del Real Madrid siguen siendo más individuales. No es nada más Benzema, porque claro, de repente Modric te soluciona algo como el partido anterior, lo que hace Vinicius, porque ahí en el 3-1 dices, ahí te va otra vez el City y aspira a meterte 6. No, pues de inmediato viene esa jugada de Vinicius, que es un golazo para el 3-2. Pero claro que cualquier técnico agradece tener una figura de ese tamaño, porque se ve que a Benzema esa responsabilidad no le pesa. No es un jugador que tenga que tener la pelota, no le pide a su equipo que elabore mucho juego para él tener muchas llegadas. No, como jueguen ustedes, a mí con que respondo, me pongan dos o tres por ahí y voy a responder, ¿no? Sí, no es el único Benzema en el Madrid, pero sí tiene un peso específico tremendo. Ser la figura del Real Madrid, no cualquier jugador, y con la constancia que lo ha hecho Karim Benzema durante toda la temporada. Roberto, muchísimas gracias, siempre. O engraçado é que há um ano ou dois anos atrás, o Benzema falava para não tocar para o Vinícius Júnior. E hoje, eles formam, sem dúvida alguma, a maior dupla do futebol mundial, tanto em números de gols, como em número de assistências. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal para ajudar na divulgação e valeu!